Señor, abre mis labios. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salvó. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Durante 40 años aquella generación me repugné y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Señor, yo sé que en la mañana pura de este mundo tu diestra generosa hizo la luz antes que toda cosa, porque todo tuviera su figura. Yo sé que te refleja la segura y de inmortal delirio y de la hermosa, mejor que la embriagada y temerosa música de los vientos de la altura. Por eso te celebro yo el frío, en
san, exacto a la verdad, sujeto y en la ribera sin templo del río. Por eso, creador, por eso, Señor, el dolor mío, para llegar hasta ti, se hizo sujeto. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Las diez cuerdas y la mujer sobre arpegios de citas. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende y el necio se da. Para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres exceso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, y los malhechores serán dispersados. Pero a mí me da la fuerza de un búfalo y me unes con aceite nuevo. Mis ojos no temerán enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se asará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez irá dando fruto y estará proclamar que el Señor es justo, en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a nuestro Dios. Escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, desciende como rocío mi palabra. Yo como vista sobre la hierba, como sereno sobre proclamar el nombre del Señor, la gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad, es justo y recto. Si le pagas al Señor, bueno, necio e insensato. No es el tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó.
Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Para ti, mi lengua
86 años. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos ser libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Reservamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hace 86 años que llegó a Cristo y nunca he recibido de él más que bienes. Oh, podría ahora maldecir Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquémosle insistentemente diciendo: Señor, acrecienta nuestro amor. Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres
y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos, haz que merezcamos, permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Con la confianza que da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios y Señor de todo lo creado, que quisiste que San Policarpo fuera contado entre tus mártires, concédenos por su intercesión participar con él en la pasión de Cristo, para poder así resucitar también con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
dulces, no temas, contigo estoy. Del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para que nos enseñe la obediencia, el amor, la fidelidad frente al Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa los invito a orar como lo hacemos a esta hora todos los días, por nuestros bienhechores vivos y difuntos, del venerable Cabildo Colegial de Guadalupe y de la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe. Vamos a pedir también por nuestros hermanos peregrinos de los Cides Hidalgo, que vienen a rendir su homenaje. Ya los oí ahí alegrarse y todo. Entremos con esa alegría y dispongamos nuestro corazón para regresar a nuestras comunidades con alegría, con sencillez y con la valentía guadalupana de ser de Cristo. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío en estos momentos se unen a nuestra oración. Con humildad pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh.
Oremos. Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar al número de los mártires al obispo San Policarpo, concédenos por su intercesión que tomando parte con él en el cáliz de Cristo, resucitemos por el Espíritu Santo a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas, y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que, ya antes de ser trasladado, era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo, y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de Dios. Palabra de Dios. No cesará, Señor, mi boca de es el Señor por ser su grandeza incalculable. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Señor, te alabará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Este es mi hijo amado, escucha.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ya ha venido, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Queridos hermanos, hoy nos habla el Evangelio de la transfiguración del Señor. Pero hay que recordar que Él ya se había transfigurado, siendo el Verbo eterno, la palabra eterna de Dios, quiso tomar la condición humana. Dejó la figura que tenía de Dios y se vistió de nuestra carne. Ahora, frente a tres de sus apóstoles, se deja ver con la gloria, con esa figura celestial, para que los discípulos, superando el escándalo de la cruz, llegasen a creer en Él, tuvieran la fe y transformaran este mundo en luz. Transfigurar el mundo en amor de Dios, en obra de Dios. El Señor se deja ver a sus discípulos con la gloria celestial. Ellos tienen miedo. Todavía, pongámonos en su lugar, todavía no tienen la experiencia de la cruz y la resurrección. Por eso, cuando les habla de la muerte, de resucitar de entre los muertos, ellos tienen miedo. Ellos no saben por dónde andar. Han escuchado lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas, Elías,
pero ahora tienen que escuchar al Señor. Tienen también que atreverse a transfigurar su corazón. Tienen que dejar la figura del Antiguo Testamento y vestirse de la gloria celestial, pero aún no tienen la experiencia de la muerte y resurrección y tienen miedo. Nosotros podemos decir, ya tenemos esa experiencia, pero a la hora de los fracasos, quién sabe cómo actuamos. Tenemos un difunto en la familia y nos rasgamos las vestiduras y empezamos a reclamarle y aún a negar a Dios. Teniendo ya la experiencia de la muerte y resurrección del Señor, nosotros también nos escandalizamos. También queremos echarnos para atrás. Queremos vivir en nuestras chozas, en nuestras tiendas, en nuestras comodidades y no dar el paso hacia la vida verdadera, hacia el amor de Dios. El Señor sigue transfigurándose día a día. Y la transfiguración mayor la tenemos en el altar, cuando el pan se convierte en el cuerpo, cuando el vino se convierte en la sangre de Cristo el Salvador, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también puede ser que tengamos la actitud de no reconocerlo al partir el pan, de no querer reconocerlo porque no me llamará a transformar mi vida, a dejar mi pecado, mi malicia, mis falsedades, mis idolatrías, mis infidelidades, y a unirme al sí como María, a dar un sí en plenitud y a actuar como esclava del Señor. El Señor nos invita hoy a dejar comodidades, circunstancias que podrían hasta ser legítimas y dar el paso a ser testigos de su luz. Y él no es Él solamente el que nos invita. Se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ya se había oído la voz del Padre ahí en el bautismo del Señor, cuando el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y se oye: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hoy el mismo Padre Celestial nos da la siguiente instrucción: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La complacencia del Señor ahora será que nosotros lo escuchemos. No es solamente oírlo, oímos muchos ruidos y no sabemos de dónde viene. Escucharlo es meditar, reflexionar, actuar, dejar que transforme como la palabra que creó al principio y dijo Dios: hágase. Dejemos que la palabra de Dios nos transforme. Cree en nosotros un corazón nuevo, cree en nosotros una nación, un pueblo de Dios que ella vino a fundar, que ella vino a transformar, que ella, nuestra Madre de Guadalupe, vino a ser un pueblo para el Dios por quien vivimos y somos, dejando nuestras idolatrías y uniéndonos al amor, dejando nuestras esclavitudes y uniéndonos a la libertad de hijos de Dios. A eso vino. Ella también quiso transformarnos como pueblo santo de Dios. Al mirarla y sobre todo al dejarnos mirar por ella, hagamos pues conciencia, transformarnos en el Señor, participando del cuerpo y la sangre y yendo a comunicar
la palabra de Dios. Y hoy tenemos un gran ejemplo, San Policarpo, el último de los discípulos de los apóstoles. Él no conoció al Señor, no lo conoció físicamente, pero lo conoció en plenitud a través de su palabra y del testimonio de los apóstoles. Fue discípulo de Juan Bautista, conoció a los apóstoles, visitó al Papa en Roma y obispo de Esmirna, también tuvo la gracia de dar su vida en testimonio. Él pedía la gracia: Señor, si te es grata mi vida, aquí estoy, que sirva de algo mi existencia. Quiero ser testigo, enamorado de ti. Y a los 86 años le prendieron fuego, murió quemado ahí en el estadio de Esmirna. Pero para eso tenemos que encender nuestros corazones, hermanos. Tenemos que dar testimonio, dejar nuestras tienditas y vestirnos de la resurrección. Tenemos el testimonio de la muerte y resurrección, vayamos a ser testigos de la gracia del Señor, que quiso venir a salvarnos y hacernos un pueblo para su Padre Celestial. Dios nos bendiga. Con toda humildad presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo y digamos con fe: escúchanos, Señor. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, oremos. Escúchanos, Señor. Para que cuando nos llegue la hora de la muerte, tengamos una fortaleza semejante a la de San Policarpo, para rendir nuestro espíritu a Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de los CIDES Hidalgo, reunidos en esta asamblea, para que por la maternal intercesión de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, el Señor les conceda lo que sus corazones desean, oremos. Escúchanos, Señor. Por las necesidades e intenciones de los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío se unen a nuestra oración, oremos. Escúchanos, Señor. Por la salud de nuestro hermano el diácono Rogelio, que aquí ejerce su ministerio, para que el Señor le conceda recuperar su salud, oremos. Escúchanos, Señor. Escucha nuestras oraciones, y ya que sin ti nada podemos, haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos el vino.
Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflame en aquel fuego de amor con el que San Policarpo venció en su cuerpo todos los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla, por Jesucristo tu Hijo amado. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Policarpo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, unámonos a la oración de Cristo el Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo de tu mártir Policarpo fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.